Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de inferencia estadística. El día de hoy vamos a retomar un par de ejemplos sobre lo que hicimos la última vez de con la cota de Kramer-Rao, la cota inferior de Kramer-Rao. Y vamos a plantearla para la distribución exponencial y para la el otro ejemplo es con la Bernoulli. Entonces empezamos con la Bernoulli y nos vamos hacia la hacia la exponencial y luego vamos a hablar sobre eficiencia. ¿Qué significa en este contexto la eficiencia? Y suficiencia. Que ese va a ser un tema importante, pero bueno, es más o menos lo que vamos a tratar de cubrir hoy, a ver qué tanto tiempo nos da, y mientras, pues vámonos a trabajar al pizarrón. Ok, entonces vamos a empezar con el ejemplito que quedamos pendiente, Esto tiene que ver con la cota inferior de Kramer-Rao. Entonces vamos a tomar una variable aleatoria. Distribuida como una Bernoulli con parámetro teta. La función de densidad ya la conocemos, es teta a la x 1 menos teta a la 1 menos x con x 0, 1, 0 en cualquier otro caso. La tau de teta es igual a teta y la tau prima de teta va a ser 1, ¿no? Y en este caso, pues basta hacer los cálculos, hacemos la parcial del logaritmo de la f en x teta, pues es x sobre teta menos 1 menos x sobre 1 menos teta, y la esperanza de esta cosa cuadrada pues no va a ser más que 1 sobre teta menos por 1 menos teta, y la cota inferior de Kramer-Rao va a ser teta por 1 menos teta sobre n, ¿no? Donde la teta pues está entre el 0 y el 1, y bueno, eso significa que la varianza va a alcanzar mínimamente ese valor, ¿no? El siguiente ejemplo es que si tenemos una variable que se distribuye como una exponencial que en parámetro teta positivo, la f pues es
teta e a la menos teta x para las x es mayores que 0 y 0 en otro caso. Aquí, si tomamos cualquier estimador insesgado, podemos obtener una cota para la varianza, ¿no? Vamos a tomar la función parametral tau teta igual a teta, y otra vez la teta prima en teta va a ser 1. Sacamos la parcial respecto de teta del logaritmo de la f. Parcial respecto de teta del logaritmo la f en x teta. Y esto es 1 sobre teta menos x. Sacamos la esperanza de esta cosa al cuadrado y tenemos que esto es la esperanza de 1 sobre teta menos x, que es la varianza de x, en tanto que el teta era un estimador, el teta gorro era un estimador insesgado, perdón, no de la teta, de la x, de la variable aleatoria, ¿no? Y esto de aquí pues es 1 sobre teta cuadrada. Y entonces la cota inferior de Kramer-Rao para teta es teta cuadrada sobre n para las tetas positivas. En este caso, tenemos que si graficamos la cota inferior, pues esta se ve como un pedacito de parábola. La varianza alcanza mínimamente este valor, teta cuadrada sobre n, y por acá adentro es la región que habíamos dibujado la última vez, ¿no? Ok. Ahora, para cada teta mayor que 0, vamos a tener que la varianza de cualquier estimador insesgado es función de la teta, ¿no? Y con valores dentro del área sombreada que dibujamos. Ahora, un insesgado para la exponencial, vimos que era, por ejemplo, 1 sobre x barra. De hecho, este es el estimador máximo verosímil. Perdón, este no es insesgado, ¿no? Habíamos visto que no es insesgado. Este es el máximo verosímil y no es insesgado, ¿no? Seguimos estando en la exponencial. Y lo que tenemos es que la esperanza es del nuestro teta gorro máximo verosímil es n sobre n menos 1 por teta, ¿no? Y entonces se propone ese estimador, ¿no? Y la varianza, o sea, el teta que se va a proponer es n menos 1 sobre n
por 1 menos, por 1 sobre x bar, ¿no? Entonces este ya es insesgado, ¿no? La varianza de este teta gorro, que no es el máximo verosímil, aquí hay que ponerle mb, es n menos 1 cuadrada sobre n cuadrada por la varianza del 1 sobre x bar. Esto es n menos 1 cuadrado sobre n cuadrada, la esperanza cuadrada de 1 sobre x barra menos la esperanza del 1 sobre x barra. Y esto de acá es n menos 1 al cuadrado sobre n cuadrada por n cuadrada sobre n menos 1 por n menos 2 por teta cuadrado menos n cuadrada teta cuadrada sobre n menos 1 cuadrito, ¿no? Y todo esto de acá no es otra cosa que 1 sobre n menos 2 por, ¿no? Aquí este n menos 1 se va a ir con este y con uno de estos. Este n cuadrada se va a ir con este y este con este. Me va a quedar teta cuadrada menos teta cuadrada por n menos 1 de aquí. Y ya con eso tenemos este resultado 1 sobre n menos 2 por teta cuadrada. Y entonces la cota inferior de Kramer-Rao en este caso va a ser 1 sobre n teta cuadrada, que es más chiquito que esto de aquí, que es igual a la varianza de la teta con gorro. Ok, entonces ya, acabados esos ejemplos, tenemos que hablar un poco sobre eficiencia. ¿Cuándo vamos a decir que un estimador es eficiente? Ok. Entonces, tenemos dos estimadores, teta 1 y teta 2, estimadores insesgados. Para teta, se dice, o diremos, que teta 1 con gorro es relativamente más eficiente que teta 2. Sí, la varianza de teta 1 con gorro es más pequeño o igual que la varianza de teta 2 con gorro, ¿no? Es preferible el estimador que tiene menor varianza. Entonces, por ejemplo, si tenemos una muestra aleatoria, si XY es una muestra aleatoria de tamaño n, donde la x se distribuye como una Bernoulli con parámetro teta, podemos tomar, por ejemplo, teta 1 con gorro como la media y teta 2 con gorro como el primer elemento de la muestra.
Los dos son insesgados para el parámetro teta, pero la varianza de teta 1 es teta por 1 menos teta sobre n, y la varianza de teta 2 es teta por 1 menos teta, y tenemos que entonces la varianza de teta 1 con gorro es más pequeño que la varianza de teta 2 gorro, ¿no? Entonces es mejor estimador la media, ¿no? Ok. Entonces, para la eficiencia también tenemos una versión límite. Bueno, antes de ver eso, hay una relación entre ser eficiente y la cota de Kramer-Rao, ¿no? Entonces vamos a decir que teta gorro estimador insesgado es eficiente si la varianza de teta con gorro es igual a la cota inferior de Kramer-Rao para teta, ¿no? O sea, si alcanza, si minimiza la varianza, entonces es S, ¿no? Y podemos calcular esto así, y podemos calcular la eficiencia de del estimador calculando la cota de Kramer-Rao sobre la varianza del estimador. Entonces, cuando y esto significa que la eficiencia varía, ¿no?, entre 0 y 1. Okay. Entonces ahora sí, vamos a decir que teta con gorro es teta n con gorro. Esto lo construimos a partir de una muestra aleatoria de tamaño n. Teta n con gorro igual es un estimador insesgado asociado a una muestra de tamaño n. Es asintóticamente eficiente, sí, tomando el límite cuando n tiende a infinito, la eficiencia de la teta con gorro n es igual a 1. Entonces, si alcanza el límite superior, vamos a decir que es asintóticamente eficiente. Entonces, vamos a ver un ejemplo, dos ejemplos, y pasamos a platicar un poco sobre suficiencia. No sé si nos va a dar tiempo de ver un resultado importante que quería ver ahí, pero bueno, vamos a continuar. Entonces,
creo que íbamos en el 4, de eso no estoy seguro, pero vamos a tomar una muestra aleatoria. Que se distribuye como la Bernoulli de parámetro teta, y la sabemos que la cota de Kramer-Rao, ya lo estuvimos trabajando, es teta por 1 menos teta sobre n. Entonces, si tomamos como estimador a la media, fíjense que la varianza de la teta con gorro es, como ya habíamos visto, teta por 1 menos teta sobre n, y esta es idénticamente igual a la cota inferior de Kramer-Rao, lo cual nos dice que este es estimador eficiente. Ahora, si tomamos teta con gorro igual a o teta n, ¿no?, lo vamos a construir a partir de la muestra, la suma de las x is con y igual a 1 hasta el penúltimo sobre n menos 1. Es decir, tomamos el promedio de las primeras observaciones, primeras variables aleatorias. La varianza de esta teta n es teta por 1 menos teta sobre n menos 1. Esto coincide con el valor de la teta. Entonces, teta n es insesgado, ¿no? La eficiencia de la teta n es n menos 1 sobre n, que es más chiquito que 1, ¿no? Pero además, si esto lo llevamos al límite, cuando n tiende a infinito, de la eficiencia teta n, esto se va a ir a 1. Entonces, es teta n es eficiente en el límite, ¿no? Es asintóticamente eficiente. Aunque no es eficiente, ¿no? Ajá. Y vamos a ver otro estimador que no es ni eficiente ni asintóticamente eficiente. Para la misma, ¿no? Vamos a tomar teta n igual a 2 sobre n por n más 1 por la suma de las x1 más 2x2 más nxn. Y la varianza de esta teta n es 4 sobre n cuadrada n más 1 cuadrada
por la suma de desde que k es igual a 1 hasta n de k cuadrada por teta 1 menos teta, ¿no? Y esto lo podemos reescribir como 2 por 2n más 1 sobre 3 por n más 1 por teta por 1 menos teta sobre n. ¿No? Esta parte, cuando tomemos el límite, ¿qué va a pasar? ¿No? La eficiencia de la teta n, entonces, es esto sobre la cota de Kramer-Rao, que es, perdón, es la cota de Kramer-Rao sobre esto, y es 3 por n más 1. 2 por 2n más 1, ¿no? Y si tomamos el límite cuando n tiende a infinito de la eficiencia, lo que vamos a tener es que este se va a ir a 3 sobre 4, ¿no? Y esto es más chiquito que 1 y por lo tanto no es asintóticamente eficiente, ¿no? No es eficiente. No es asintóticamente eficiente, ¿no? Ok. Entonces vamos a hablar en lo que nos queda un poco sobre suficiencia. Vamos a ver un ejemplito y si nos da tiempo vemos el enunciado del teorema de factorización de Neyman. Ok. Entonces vamos a definir para una estadística T cualquiera, ¿no? Es una estadística T es suficiente para un parámetro teta. Si la distribución conjunta de una muestra aleatoria condicionada a que la estadística tome un valor no depende de teta, ¿no? Es decir, si tomamos t igual a t, el conjunto de las x n es tal que t de x n toma el valor t. Y lo que estamos pidiendo es que la probabilidad de que x1 xn dado que t igual a t no depende la prueba, esta no depende de teta, ¿no? Y
esto es este conjunto. Y lo que nos preocupa es la función que manda a la muestra, cualquier valor de la muestra, en la densidad o la probabilidad de que x, de la probabilidad conjunta, perdón, dado que t sea igual a t, ¿no? Ok. Esto lo dejamos entre corchetitos porque no es parte del enunciado. Esto también. La probabilidad de esta no depende de teta. Ok, entonces un ejemplo de esto es si tenemos una muestra de tamaño n que se distribuye como una Bernoulli con parámetro teta. Tomamos el estadístico que hace nada más la suma de los elementos de la muestra. Y vamos a ver que esta es suficiente para teta, ¿no? Vamos a tomar x superíndice n, va a ser cualquier vector de valores de la xy, ¿no? O sea, estos ya no son las variables aleatorias, sino las variables aleatorias evaluadas en algún lado, ¿no? Ok, entonces el estadístico en este pues es la suma de las x y minúsculas, ¿no? Ahora vamos a calcular la probabilidad que nos interesa. Entonces es la probabilidad, la podemos escribir como la probabilidad de que nuestra muestra tome valores estos, dado que el estadístico vale t. Esta es la proba de que la xn valga algo y la t valga algo, ¿no? Sobre la proba de que t sea igual a t. Esta de aquí la podemos reescribir como p de xn igual a xn. ¿Sí? Sobre la probabilidad de que t sea igual a t por la indicadora en el t de la suma de las xy, que es que t valga t, ¿no? Y esto de aquí es teta, o bueno, lo podemos escribir como producto, porque estamos pensando que los ensayos Bernoulli son todos independientes, producto desde que i es 1 hasta n de teta a la xy por 1 menos teta a la 1 menos xy por la indicadora sobre esta proba, que la podemos escribir como n en t teta a la t 1 menos teta a la n menos t. Y esto es igual a teta a la suma de las xy
por 1 menos teta n menos la suma de las x's y por la indicadora. N en t, teta a la t, por 1 menos teta a la n menos t. Y esto es igual a 1 sobre, perdón, sí, puse la indicadora así. 1 sobre n en t por la indicadora. Por n veces la media de. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Escribimos esta probabilidad de tal modo que ya desaparecen todas las tetas y esa es la prueba de la suficiencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, T es suficiente. Ok, vamos a hacer otro ejemplín. Otros dos ejemplos. Y pasamos a escribir el teorema de la factorización. Vamos a retomar la siguiente sesión, así que no hay tanta prisa. Entonces vamos a ver otros dos ejemplos. Creo que ya vamos en el 6. Entonces vamos a tomar una que se distribuya como una Poisson con parámetro teta. Y otra vez vamos a tomar este T. Como la suma de las x's y de la muestra. Ahora, aquí sí hay que señalar algo. T se distribuye como una Poisson con parámetro n teta. Es el ojo 1. Y el ojo 2, T no necesariamente es un estimador de teta, ¿no? De hecho, en el enunciado, en la definición, no pedimos que fuera un estimador, sino cualquier estadística. Ok, entonces vamos a tomar T en el 0, 1, 2, etcétera. Posibles valores, un posible valor para el estadístico T. Y vamos a tomar otra vez xn como un conjunto de valores de la muestra. Xn minúscula, ¿no? Valores de la muestra. Entonces vamos a calcular la prueba de que x, las variables aleatorias en la muestra xn, sea igual a los valores estos, dado que t toma un valor fijo. Otra vez, esto es la P de que xn sea igual a xn y que t sea t, ¿no? Es una conjunta sobre la prueba de que t sea igual a t. Esto es la probabilidad de que xn sea xn sobre la probabilidad de que t sea igual a t por la indicadora en la suma de las x's y, ¿no? Saben que es el mismo estadístico.
esto, pues ya tenemos que ponerlo como la Poisson. Esto es e a la menos teta, e a la x1. O bueno, de una vez lo ponemos como producto, ¿no? Este es el producto sobre las i's de e a la teta, a la menos teta, e a la xi, todo esto sobre xi factorial. Esto multiplicado por la indicadora, suma de las x's i's, cuando este es igual a t, ¿no? Esto sobre e a la menos n teta por n teta a la t sobre t factorial. Y aquí pues se van a ir un montón de es a la tetas de este producto, y nos vamos a quedar nada más con esta t factorial sobre n a la t por x1, o bueno, el producto de las x's i's factoriales por la indicadora en donde le toca, ¿no? Perdón, de la t, ¿no? Entonces, otra vez aquí escribimos esto en términos que no dependen de la, escribimos esta cosa, términos que no dependen de la teta, y por lo tanto t es suficiente para el parámetro de una Poisson. Ok. Y ahora vamos a hacer un ejemplo de una que no es suficiente, ¿no? Entonces vamos a tomar una muestra de tamaño 3. Que se distribuye como una Bernoulli de teta, ¿no? Y tomamos t igual a x1 más x2, 2x2 más 3x3, ¿no? Entonces, ¿cómo mostramos que no es suficiente? Pues basta encontrar un valor para el que no se cumple la condición de suficiencia. Entonces, tomamos x es 1, 2 y 3 minúsculas como 1, 1, 0. Y tomamos la t igual a 3. Entonces, lo que queremos es la probabilidad de que le voy a poner así, xn sea igual a 1, 1, 0, dado que t es igual a 3. Esto de aquí es la probabilidad conjunta de las cuatro cosas, ¿no? Vamos a dejar como xn igual a 1, 1, 0, dado que t es 3, sobre la probabilidad de que t sea igual a 3. Esto de aquí es teta cuadrada por 1 menos teta sobre teta cuadrada por 1 menos teta más 1 menos teta cuadrado por teta, ¿no? Este de aquí se va con este. No, ¿cómo está esto? Ah,
Este es como 1 menos teta. Ese sí se va por... A ver, esto es igual a teta por 1 menos teta por teta sobre teta por 1 menos teta por teta, que es este de aquí, más 1 menos teta, que es teta. Este se va a ver al mago con este de abajo. Y a ver, lo escribimos de este lado. Esto es teta por teta menos teta sobre 1, que es teta, ¿no? Entonces, esta conjunta, dado que t toma el valor 3, es igual a teta. Entonces ya encontramos un conjunto de valores, tanto para la muestra como para el estimador, que no cumplen la suficiencia y por lo tanto este t no es suficiente para la teta, ¿no? Ok. Entonces, nada más dejamos el enunciado escrito del siguiente teorema, que de alguna forma nos va a dar una caracterización, que se ve no tan sencilla, pero vamos a ver algunos ejemplos para ayudarnos, la siguiente semana, ¿no? Entonces, nada más ponemos el enunciado y lo retomamos la siguiente semana. Este es el teorema de la factorización. De Neyman. Entonces, una estadística T es suficiente para un parámetro teta, sí y solo sí, la función de densidad conjunta de la muestra aleatoria se puede factorizar como sigue. Entonces es la... F de xn teta es una g de la t en los valores estos de la muestra por teta, con parámetro teta, por una h que depende nada más de los valores de la muestra. G, aquí en donde g es una función no negativa. Que depende de los valores de la estadística. Y h es una función no negativa. Que depende de los valores de la muestra aleatoria, ¿no? Ok, entonces... El lunes probamos este teorema y seguimos con algunos ejemplos y un par de propiedades más sobre suficiencia, ¿no? Entonces, por hoy nos quedamos con este teoremita y nos vemos en una siguiente sesión.